Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Padilla. Espero esté pasando una excelente tarde. El día de hoy me gustaría darle algunas razones por las que podrían rechazar una solicitud de hipoteca. Como hemos comentado anteriormente, en la actualidad los créditos representan la mejor opción para hacerse de un patrimonio. Pero, ¿qué pasa cuando usted envía su solicitud para un crédito a la institución financiera que ha elegido y esta lo rechaza? Veamos algunas razones. Buró de crédito. Este reporte es utilizado por los bancos para conocer si usted ha pagado sus deudas anteriores existentes, así como su nivel de endeudamiento actual. Comprobación de ingresos. Puede tener ingresos mensuales estables, pero si no puede comprobarlos, será complicado que el banco le otorgue un crédito. Son pocos los bancos que tienen la opción de aceptar trabajadores independientes, pues la mayoría les solicitará sus comprobantes de nómina de los últimos 6 meses. Nivel de ingresos. La mayoría de los bancos solicitan un ingreso mínimo con el fin de asegurar que pueda soportar el pago mensual de la deuda. Generalmente solicitan que sus ingresos mensuales sean 2 o hasta 3 veces más lo que pagará mensualmente por su hipoteca. Por ejemplo, para un crédito de 1.200.000, necesita comprobar ingresos mensuales por 30.000 pesos aproximadamente. Antigüedad en su casa y empleo. Debe demostrar una antigüedad mayor a 6 meses en su domicilio y 1 año en tu empleo. Problemas legales con el inmueble. Algunas veces la casa o terreno que planea comprar está intestado y no puede ser vendido por algún problema familiar entre los antiguos dueños. Esto perjudica la obtención de financiamiento, pues dado que el inmueble queda como garantía mientras paga el crédito, debe estar libre de problemas testamentarios. Espero esta información les sea útil. Esto fue Tu Casa al Día. Nos vemos la próxima emisión.